que es pues la, diríamos, un poco la agregación del conocimiento y luego tendremos un pequeño debate. Como sabéis, el agregador pues, es Ignacio Marco Arroqui. Ya he hecho una muy pequeña presentación de él antes, no voy a repetirla. Insisto en que no necesita presentación, creo que lo conocemos todos y por lo tanto pues le cedo la palabra para ir lo más rápido posible. Muchas gracias. Pues hola, buenas tardes a todos. Yo voy a cumplir con el deber de cortesía de agradecer a los organizadores que hayan pensado en mí para venir aquí a compartir este rato con vosotros. La verdad lo hemos encantado porque considero que tiene bastante mérito, porque yo no soy ni mucho menos un experto en el sector financiero, a pesar de que he trabajado los últimos 20 años en ese sector, lo he hecho siempre en la rama más bien patrimonial, con lo cual en la parte de financiación de empresas o financiación personal bueno, lo conozco como sujeto pasivo, ¿no? Como paciente, más que como teórico. Pero a pesar de ello, bueno, pues me he atrevido a venir aquí, pues porque hay suficientes expertos que han hablado y en segundo lugar, pues me han puesto ese título tan bonito de agregador de conocimientos, se supone que yo tengo que agregar el vuestro, no dar ni el mío, ¿no? Que como os digo no es muy abundante. Bien, empiezo por el final y contesto ya a la pregunta que marca esta jornada, si lo financiero sobrepasa lo real, y yo creo que la respuesta es sí y podríamos decir más, ¿no? Podríamos decir lo financiero influye, condiciona y limita lo real, pues la respuesta todavía es algo más contundente que sí. Y por último, podríamos poner una pregunta todavía más de actualidad y probablemente más importante, es decir, ¿las finanzas son el origen y el culpable de la crisis actual de la economía real? Pues yo creo que también, ¿eh? Lo que pasa es que esta respuesta ya no es tan contundente y a mi modo de ver requiere algunas matizaciones importantes. Pero desde luego hoy en día hablar de financiación es imprescindible hablar de la crisis y al hablar de la crisis es imprescindible hablar de lo financiero, ¿no? O sea, lo financiero lo encontramos en el origen de la crisis, nos topamos con él en el desarrollo de la crisis y aparece sin duda su foto en la lista de los delincuentes más buscados como culpables de la crisis. Y es cierto porque todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a los ciudadanos en general y a los analistas en particular, pues colocan a la financiación y en especial a los excesos de financiación en el epicentro de la crisis. Y considera que el gran culpable de la misma es el sector financiero, dentro de él la banca de inversión y más en concreto la banca de inversión americana. Bueno, yo creo que la acusación es sin duda alguna correcta, es certera, pero en mi opinión también es muy parcial y enormemente interesada. O sea, es evidente que son uno de los culpables, pero es igualmente imposible que sean los únicos, ¿eh? Y es imposible porque si así fuera, ¿cómo explicar que siendo América el centro de la crisis, sea el país dentro del grupo de los desarrollados, que hemos oído que los emergentes, la crisis les suena algo lejano y distante, pero cómo pues, se puede entender que sea el país que ha iniciado y más avanzado en la salida de la crisis? ¿Y cómo explicar los problemas globales de Grecia, de Irlanda y de Portugal, o de Italia y de España, o las dificultades de tantas empresas y de tantas personas por todo el mundo desarrollado, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver Lehman Brothers con las recalificaciones del suelo en Estepona, o con las líneas de alta velocidad que hemos construido sin sentido, o con los atrasos que se producen en los pagos del sistema sanitario? ¿Qué tiene que ver el Lehman con los despilfarros de los ayuntamientos? O sea, sencillamente yo creo que sin la adición de más elementos no se puede explicar la crisis solo con lo financiero. Y en mi opinión también, y advierto que es una opinión poco compartida, así que estáis autorizados, por supuesto, a desecharla de inmediato, para mí la crisis de alguna manera es un hijo no deseado de la globalización. Porque gracias al tremendo crecimiento de la competencia, la globalización abrió una época de ausencia de inflación, lo que permitió una política monetaria enormemente laxa, con unos tipos de interés por los suelos. Los tipos de interés reales negativos dejaron de ser una anomalía transitoria para convertirse en muchos lugares en algo habitual, además en algo duradero, cuando tenía que haber sido algo absolutamente excepcional, ¿no? Y además este periodo coincidió con una expansión de la actividad en comercio mundial,
fundamentalmente liderado por los países emergentes, que crearon enormes bolsas de liquidez, ¿no? Y como dijo el vicepresidente del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, en la última conferencia que yo he oído en Bilbao, decía que mucho dinero y muy barato son el opio del banquero. Bien, siguiendo con el razonamiento, unos tipos de interés muy bajos significan, y a mí esto me parece importante, que las inversiones sin riesgo obtienen rentabilidades también muy bajas, ¿no? Antes Diego ha estado hablando de ellas. Y por eso, y ante la presión de los clientes, cosa que yo creo que no se puede olvidar, porque aquí aparecemos todos de alguna manera, los bancos iniciaron un proceso de innovación, para conseguir contentarles con mayores beneficios. Y el proceso, pues claramente resultó excesivamente innovador. Se idearon productos que literalmente explosionaron los balances de las entidades financieras. Ahora se considera que un core capital, una estructura de fondos propios realmente del banco, frente a su balance total, tiene que ser del 8 o del 10%, para garantizar un mínimo de solvencia, pero es que entonces ya nos hemos olvidado que hubo bancos, sobre todo de inversión, y en especial americanos, pero no solo, cuyos balances multiplicaban por 50 la cifra de sus fondos propios, ¿no? Y este proceso pues terminó por hundir en el caos a media humanidad. ¿Por qué? Pues porque si vamos al fondo del asunto, la abundancia de dinero arrumbó las costumbres, los modos de hacer, las costumbres más centrales de la banca. Y la generación de ese proceso tan sofisticado de titulización, trofeo, conversión en bonos, colocación posterior, alejó al cliente final del deudor original y difuminó la percepción del riesgo. Los bancos se ocuparon de vender productos novedosos, que muchas veces los que lo vendían no los entendían, y se olvidaron de vigilar la calidad del deudor original, lo que resultó en muchas ocasiones en un fiasco absoluto, a pesar de los generosos ratings concedidos por otros de los grandes culpables, que son las agencias especializadas en medir los riesgos incurridos, ¿no? Que nos vendieron como merluza con anzuelo, pues pescadilla que olía a diablos, ¿no? Y si a esto le añadimos una epidemia general de avaricia, en la que nos sumergimos, o de pérdida de valores, que es un concepto más técnico, en la que nos sumergimos los ciudadanos endeudándonos más allá de lo razonable para comprar o invertir en activos que no eran imprescindibles, pues ya tenemos todos los ingredientes que terminaron por explosionar con estrépito. Cuando pinchó la burbuja inmobiliaria, se produjo una caída generalizada y muy importante del precio de los activos y arrastró al abismo a la madre de todo, que eran las finanzas, ¿no? Porque incluso con esas matizaciones, pues es indudable que los excesos financieros, en forma de acceso abundante y barato al crédito, están en el origen de la crisis y juegan un papel determinante en ella, ¿no? Pero volviendo de nuevo al presente, nos encontramos con una cosa que es muy curiosa, ¿no? Y es que a la hora de buscar la salida de nuestros problemas actuales, todo el mundo pide, y a veces exige, incluso con estruendo, que haya financiación abundante y barata. Todo el mundo se queja de que el crédito no fluye, en esta misma sala hoy, de que el crédito no fluye hacia las empresas y los particulares, y todo el mundo se asusta cada vez que Trichet frunce el ceño y amenaza con subir los tipos de interés. Es decir, pedimos como remedio para nuestra enfermedad que nos inoculen el mismo virus que nos causó la enfermedad. Dicho de manera más cruda, necesitamos la metadona de la financiación para curarnos de la adicción a la droga que nos causó la financiación. Su mal uso, claro, ¿no? Pero vamos a lo un poco más concreto, ¿no? Y vamos desde los oferentes de créditos a los demandantes, y en especial al mundo de las empresas y de los particulares. Ya he dicho que todo el mundo, las empresas, los sindicatos, los gobiernos y los particulares, nos quejamos de que los bancos y las cajas se hayan puesto rígidos, que miren los riesgos con lupa y que suban los diferenciales con gran facilidad. ¿Es eso cierto? ¿Se han restringido los créditos? ¿Se han encarecido? Pues empezando por lo sencillo, que es la segunda pregunta, si se han encarecido, pues tiene una respuesta facilísima, ¿no? Sí, se han encarecido. Los créditos se han encarecido, y además de una manera muy apreciable. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, ¿no? Porque la prima de riesgo ha aumentado mucho, aparte de que se han secado los mercados de refinanciación, la prima de riesgo de la que también se ha hablado aquí ha aumentado mucho. En el caso del riesgo país, la cuestión de la prima de riesgo incluso está absolutamente de moda, ¿no? Ya todos hemos aprendido lo que son los spreads, lo que son los seguros del tifón, y en algunos momentos además hemos estado pendiente de ellos al minuto, ¿no? Hasta
Zapatero dice que mira cómo evoluciona la prima de riesgo tres veces cada hora, ¿no? Bien, pero creo que no somos del todo conscientes de que la percepción del riesgo es un concepto fundamental que afecta no solo a los países, sino también a las empresas, incluso a las personas físicas, ¿no? Y es tan fundamental como difícil de definir y sobre todo de anticipar. La crisis ha provocado una versión del riesgo que en ciertos lugares se está difuminando, pero que en otros, como el nuestro, sigue bien presente y viva. La versión del riesgo explica el derrumbe de la bolsa desde sus máximos, el descenso de las inversiones productivas y hasta la caída del consumo, por lo menos en sus, lo que es el consumo más duradero y por lo menos más caro, ¿no? Y el que se decide por asumir riesgos los cobra más, hasta llegar a la incongruencia, ¿no? Esto se ve clarísimamente, por ejemplo, en el caso de Grecia, ¿no? La prima de riesgo ha ido subiendo hasta alcanzar cuotas ni sé cuánto, porque cambia tanto que no... Que ni sé exactamente ahora cómo está, igual Diego sabe cómo está la prima de riesgo ahora. Me perdí un 25, ¿verdad? Por eso, ¿no? Estás en el 25, ya está, ¿no? Es decir, que la lógica del mercado exige que a mayor riesgo asumido, mayor interés cobrado, pero conduce al paroxismo de exigir unos precios que castigan tanto al deudor que se ve incapaz de pagarlos, ¿no? Es lo que los entendidos llaman el credit crunch, cuando el propio acreedor colabora y empuja a la insolvencia a su deudor. Y ya que he mencionado a Grecia, pues ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Es decir, Grecia va a hacer default, o sea, va claramente a suspender pagos, y además yo es que no creo que sea absolutamente inevitable, ¿no? Y basta con unos datos. Grecia tiene un ratio de deuda con respecto a su PIB del 150%, y aunque, como digo, ha llegado a pagar por determinados productos primas de riesgo del 25%, la media de los tipos de interés que paga, la media, es solo del 8%, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que destina cada año el 12% de su PIB al pago de intereses. Y además, como tres cuartas partes de sus acreedores son extranjeros, Grecia destina cada año de su PIB el 9% al pago, sale al extranjero, se va del país para pagar los intereses de la deuda que han contraído, ¿no? Y todo ello en un país que no crece y que no va a generar la actividad suficiente para proveer los ingresos fiscales necesarios para sostener al Estado y devolver los intereses de las deudas contraídas, ¿no? El Papa Andreu, que está de gira por Europa, ha dicho que sí, que hay que confiar en Grecia, pero yo creo que no se puede confiar en que se va a arreglar tanto como para no, como para poder evitar el default. Y si Grecia reestructura su deuda, que es un eufemismo técnico que esconde una vulgar quita y espera, el lío pues puede ser monumental y afectar gravemente a los demás, incrementando severamente los diferenciales que pagamos los países endeudados y encareciendo todo el sistema, ¿no? El gobernador del Banco de Francia dijo hace un par de meses que una reestructuración de la deuda griega supondría el hundimiento de su economía y crearía un escenario de horror. Lo dijo el gobernador del Banco de España. Yo creo que nos enfrentamos inexorablemente a eso que él denomina como un escenario de horror. Y además yo creo que Europa está empeñada, yo creo que ha asumido que eso va a ser así, pero está empeñada en mejorar el escenario, en dilatar el default y mejorar el escenario, y sinceramente no sé si lo está consiguiendo. Y desde luego el otro escenario, que es el que se salga del euro, a mí esto me parece todavía pues más catastrófico, ¿no? Porque evidentemente el nuevo dracma saldría muy devaluado. El problema que tiene Grecia, que es un problema que diferencia de los americanos, claro, los americanos pueden tener la deuda que quieran, entre comillas, porque es que la tienen en dólares. Con lo cual los americanos, cuando es un acreedor, les viene a pedir el dinero, le dicen al que hace la máquina, John, dale a la máquina 200.000 millones que le tengo que pagar a este, le pega la máquina y se los va. Y viene otro, John, ahora da 80.000 para pagarle a este. Sin embargo, Grecia tiene que devolver en euros. Y claro, el drama de una devaluación del 30, del 40, del 50, no se habla hasta del 60, pero del 70, pero bueno, una devaluación de ese monto automáticamente aumentaría su deuda, que está en euros, en ese mismo porcentaje. Claro, si ya no pueden pagar lo que el 150 que tienen, pues mucho menos iban a poder pagar un 40 o 50% más, lo cual traslada, el problema ya pasaría a ser un problema de los acreedores, más que de ellos, ¿no? Pasaría a ser un problema de la banca europea o del
resto de los estados, ¿no? Bien, en el caso de España, yo creo que estamos absolutamente alejados de ese panorama. Yo creo que nosotros no nos van a intervenir en lo que se entiende por intervenir, ¿eh? Yo creo que, de hecho, de alguna manera, si no estamos intervenidos, estamos en algo muy parecido que es una intervención, ¿eh? Diego también ha mencionado antes que no es la única contrapartida que hay en el secundario de la deuda española, es el Banco Europeo. El Banco Europeo está comprando casi 6.000 millones de euros a la semana de deuda española. ¿Dónde estaría la prima de riesgo española si el Banco Central Europeo no hiciese eso que está haciendo, ¿no? O sea, que eso es una intervención. Pues no sé, las últimas medidas que ha adoptado el gobierno son inspiración del Espíritu Santo o son inspiración de Merkel y de Sarkozy. Pues admito apuestas, ¿no? Yo creo que ganaría claramente la segunda opción, ¿no? Pero lo que es evidente es que yo creo que España, además de que no tiene una situación económica tan catastrófica, la deuda española, la deuda del Estado, no es tan grande. Estamos, creo, el último número que he leído yo es el 65,2. Es decir, que no es, comparado con Italia, pues somos unos campeones, ¿no? El problema está en el ritmo de crecimiento y, sobre todo, cuando le sumamos a la deuda del Estado, la deuda de las instituciones públicas, todas, la deuda de las empresas y la deuda de las familias, ¿no? Ahí estamos en el 355% sobre el PIB, que es una cifra realmente respetable, ¿no? Bien, entonces estábamos, volviendo un poco al tema de las empresas, estábamos en que las empresas y los particulares se enfrentan a esta situación de crédito mucho más escaso, de criterios de concesión muchísimo más rígidos y de tipos mucho más caros, como sabrá cualquiera que haya tenido que renegociar un crédito que le haya vencido, con absoluta seguridad se ha encontrado a una subida de diferenciales, ¿no? Eso incluso a la gente más solvente, a las empresas más solventes, cuyo riesgo es muy, muy difícil o muy, muy escaso que diga, también se han encontrado con subidas de diferenciales por la única razón de que el dinero se ha convertido en un bien muy escaso, y como ocurre con todas las mercancías, cuando una mercancía se convierte en escasa, pues sube su precio, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Bien, ¿y esto cómo se arregla, ¿no? Pues difícil de arreglar, ¿no? Es decir, los bancos tienen que recomponer todos los excesos incurridos durante la época de la locura, deben de adelgazar sus balances, lo están haciendo, y deben de cumplir con los exigentes ratios de capital marcados por las autoridades monetarias, ¿no? Todas las entidades se empeñan en reforzar la solvencia, que es el gran mantra del sistema financiero, y eso está muy bien, pero claro, eso entra en conflicto con la liquidez, ¿no? Los bancos tienen menos dinero y el que lo tienen lo emplean en recomponer las averías internas de sus balances, que en algunos casos son bastante elevadas, ¿no? Si añadimos a eso la elevación apreciable de la morosidad, causada fundamentalmente por el derrumbe del sector inmobiliario y por el desfallecimiento del empleo y del consumo, y ya tenemos un cuadro ciertamente tenebroso de la situación. Bien, entonces, ¿hay menor disponibilidad de crédito? Pues en principio creo que hay que recordar una perogrullada, ¿no? Es decir, los bancos viven de captar poco dinero de muchos para después prestar mucho dinero a pocos. Es decir, si no prestan, no respiran, se ahogan, ¿no? Y aunque los bancos y las cajas han diversificado mucho sus fuentes de ingresos, en particular con el cobro de comisiones, que tiene un peso creciente, lo cierto es que los márgenes de intermediación son un componente fundamental de su cuenta de resultados, ¿no? El margen de intereses sobre activos totales medios, según el Banco de España, ha disminuido en 94 puntos básicos en la década, se ha disminuido casi a la mitad, pasando de 1,7 a 0,9. Es decir, a los bancos les encanta prestar, y si no prestan, hay que averiguar, hay que preguntarse cuáles son las razones de tan singular comportamiento, ¿no? Y una de ellas, quizás la principal, es que además de prestar, les encanta todavía más cobrar lo que han prestado. Y por eso se han puesto tan estrechos con las garantías y tan rígidos con los diferenciales, ¿no? Bien, termino ya. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación de presión sobre la concesión de créditos y de mayor carestía de los concedidos? Pues tal y como están las cosas, la verdad es que es muy difícil saberlo, ¿no? Lo que es seguro es que la relajación, o si lo prefieren, la normalización del flujo de crédito, no va a llegar mientras no cometamos ciertas tareas previas que os resumo en un minuto. La primera y principal es que el sector recupere el sosiego y encuentre el reposo, ¿eh? Y para eso hay que hacer, a su vez, otras muchas cosas. ¿Cuáles? Bueno, pues la primera, yo creo, y es un problema ya internacional, estaba hablando un poco de ello antes, establecer y estabilizar los criterios con los que se juzga el estado sanitario de los bancos y de las cajas. Porque aquí vamos de sobresalto en sobresalto.
Las normas internacionales tienen una esperanza de vida muy corta y los proyectos de unificación tipo Basilea pues cambian con Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3 con excesiva frecuencia, de tal manera que la adaptación a la misma es dificultosa y acarrea una excesiva volatilidad en la gestión de los agentes financieros, ¿no? Hemos conocido ya los resultados de dos test de estrés. Nos habían dicho muchas veces que los problemas de las entidades financieras están bajo control y que las necesidades de refinanciación estaban cubiertas, pero no es verdad, ¿eh? Y no es verdad porque ahora nos dicen que hay nuevas y enormes necesidades de refinanciación. La ministra, la vicepresidenta Salgado, no está tan de acuerdo, pero bueno, parece ser que sí lo hay, ¿no? Y parece también evidente que los bancos y las cajas no han terminado de sanear sus carteras inmobiliarias, sobre todo en el tema del suelo, que yo creo que está en el epicentro de todos los problemas, ¿no? Y esa evidencia de que no está todo arreglado se observa muy bien con las dificultades de acceso a los mercados, ¿no? Dificultades a las que se enfrenta el Estado, pues se enfrentan las autonomías, que ya no emiten fuera, y no emiten fuera porque nadie les coge, entonces emiten bonos patrióticos. A mí me parece un poco desvergonzado llamarle patriótico a un bono, pero bueno, pero lo hacen así, yo creo que para suscitar un poco la afección de los ciudadanos, ¿no? Los bancos no emiten, nos pretenden colocar pagarés y para eso utilizan toda su potentísima red de sucursales, y las empresas también pues tienen grandes dificultades para obtener fondos, ¿no? Bien, otra cosa que hay que hablar también es que mientras perduren los reguladores de ámbito nacional, tipo el Banco de España, yo creo que deberían armonizarse más los criterios de actuación para evitar divergencias entre ellos, ¿no? Cuando no claras injusticias en la aplicación concreta de los criterios comunes adoptados. La prueba los test de estrés. Es decir, no todos los países han estudiado el mismo porcentaje de su sistema y todos no han estudiado con los mismos criterios, ¿eh? Como sabéis, la banca española está muy penalizada por los criterios que se le aplican, ¿no? Bien, aquí todo el mundo pide más regulación, ¿eh? Pero yo creo que no. Yo creo que no necesitamos más regulación. Regulación hay muchísima, no cabría en esta sala, y reguladores más que los que estamos en esta sala. Lo que yo creo que hace falta es una mejor regulación. Es decir, una regulación que se acomode a la realidad de un mercado financiero completamente globalizado e internacionalizado, donde el dinero fluye a velocidad instantánea e informática por todos los países del mundo, ¿no? Y esa situación de un mercado absolutamente abierto y que funciona las 24 horas del día, 365 días del año, pues se compadece muy mal con una regulación que está fraccionada por países, que está dirigida por reguladores nacionales, que responden a criterios nacionales, con intereses nacionales y con condicionantes nacionales. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Estaba hablando antes con Arturo diciendo que lo que necesitamos es una gobernanza mundial, ¿no? Yo le decía que totalmente de acuerdo. A mí no me preocupa la meta, me preocupa qué paso damos mañana hacia la gobernanza mundial, ¿eh? Bien, y bueno, el sector también necesita un saneamiento, no solo de sus cuentas, sino también de su estructura, ¿no? Yo le he oído decir al director general de la Caixa que sobra la mitad de las sucursales bancarias del país. Así lo dijo, la mitad de las sucursales bancarias del país. Quizás sea una exageración, la cifra exacta necesaria para adelgazar el sector y adecuarla a sus auténticas necesidades comerciales no estará muy lejos de ella, ¿no? En España hay 1,01 oficinas por cada 1000 habitantes, cuando en Francia hay 0,62, en Alemania 0,48 y en Holanda 0,21. Y además de muchas, están distribuidas de una manera curiosa. En la última década, los bancos han reducido un 6% el número de oficinas y el de empleados, mientras que las cajas han aumentado un 25,6% las oficinas y un 32,5% los empleados. Y otro dato que yo desconocía y que he aprendido al preparar esta intervención es que el grado de concentración en España es significativamente inferior al de otros sistemas financieros cercanos, ¿sí? Y hubiese dicho todo lo contrario. Bueno, pues las cinco mayores entidades tienen el 50% del mercado, son Bankia el 14, Santander el 11,3, Caixa el 10,6, BBV el 8,8 y Popular el 5,4, cuando en Alemania es del 60, en Francia del 72 y en el Reino Unido el 88. Es decir,
Eso lo que nos lleva es a que la historia de la fusión de las cajas no ha hecho más que empezar. Bien, si esa, si la primera necesidad que teníamos era sosegar el sector, y para sosegar el sector había que hacer estas cosas que he dicho, la segunda condición de normalizar es conseguir que las entidades presten el dinero. Y para ello, claro, pues es muy fácil de decir lo que necesitamos, aunque es muy difícil de hacerlo, ¿no? Es decir, para ello, la prima de riesgo debería de reducirse sensiblemente, tenemos que reducir la prima de riesgo, pero la prima de riesgo no bajará mientras no se evaporen las turbulencias actuales, ¿no? Mientras que no se aclare el futuro y no haya más visibilidad también en los proyectos presentados, ¿no? Hoy hay, sin duda alguna, demasiadas incertidumbres y ya sabéis que no hay nada más timorato que 1 millón de euros. Bueno, y termino ya. La tercera condición es que la economía crezca. Ahí está el auténtico remedio de todos nuestros males. Que la economía crezca, que el empleo se recupere y que el ahorro se recomponga, ¿eh? Y esto da como mínimo para hora y media más de intervención. Pero como os habéis portado muy bien, me ha dicho Chani, os habéis portado muy bien, no voy a castigaros con hora y media más de intervención y me voy a callar aquí. Como hay un turno de preguntas, pues estoy absolutamente abierto a contestar lo que pueda. Y nada más. Muchas gracias por vuestra paciencia.